De estatura fuera de serie en nuestra lucha libre mexicana, debutó este mítico personaje el 20 de agosto de 1971 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, tras ser creado por el genio de Valente Pérez. Desde el primer momento, Tinieblas impactó a todos por igual con su máscara y equipo enigmáticos. 1.90 de estatura era una de sus cartas de presentación, pues en el ring, si bien su accionar no era decepcionante, no era del todo satisfactorio. Sin embargo, lograba causar un particular encanto que, sobre todo a los niños, motivaba a su alegría. Hizo su aparición en la primera función de Francisco Flores aquel lejano 29 de enero de 1975 en el Palacio de los Deportes, cuando al lado del Rayo de Jalisco Señor enfrentaron a César Valentino y al Vikingo. De presencia esporádica y a veces continua en dominios de promociones Mora, mantiene un buen cartel, como en 1976 teniendo buenas luchas en el Palacio de los Deportes en aquellas magnas funciones, y para 1977, cuando los independientes llegaron al toreo, su primer gran triunfo lo obtuvo el domingo 13 de noviembre rapando a Dorrell Dixon, tras haber perdido la lucha de relevos sencillos con final suicida contra los raros Sergio el Hermoso y Bello Greco, siendo la del Gigante de Ébano la primera cabellera de los independientes cortada en la historia del local Cuatro Caminero. A inicios de 1978, cuando el temible Temujín el Mongol apenas se encontraba debutando, Promociones Mora contaba con cuatro monstruos de la estatura física: Tinieblas, Temujín, Mil Máscaras y TNT, con los cuales hizo varias interesantes combinaciones en el toreo. A decir verdad, Tinieblas prefería otro medio para saltar a la fama y no tanto la lucha libre, situación que traía arraigada desde años atrás, cuando había hecho algunos papeles en películas con actores famosos como Capulina. Mauricio Garcés y su aparición más conocida como la momia Satán en la famosa película Las Momias de Guanajuato. Siempre se dijo que Tinieblas era un hombre muy bien parecido, y con esa estatura y físico fue que a Valente Pérez se le ocurrió la idea de lanzarlo a la fama dentro del mundo de la lucha libre. Tal vez la mejor lucha que se recuerde de Tinieblas ocurrió contra Canek en 1979, cuando en la víspera de la llegada de Inoki protagonizaron una candente rivalidad de la que Tinieblas no sería el mayor beneficiado. Este encuentro definió al que enfrentaría a Inoki, pero ya en otro tiempo, el enorme japonés y Tinieblas se habían enfrentado. Esto ocurrió en septiembre de 1974, cuando Dorrell Dixon, Felipe Hamley y Tinieblas son invitados a una gira con la New Japan, luchando en las New Japan Pro Wrestling Tokken Series de 1974. En esta gira, Tinieblas hizo frente a Inoki tres ocasiones en mano a mano, luchando también en esa modalidad contra Seiji Sakaguchi y en luchas de relevos, alternando con luchadores como Haruka Hagen, Nikolai Volkov y Osamu Kido. En México, en aquellas temporadas de la UWA, Tinieblas hizo frente a Tiger Jet Singh en varias ocasiones en luchas de relevos, pero desafortunadamente nunca le vimos enfrentarlo en mano a mano. Siempre interesado en ser un personaje presente en televisión, había tiempos que dejaba la lucha libre por temporadas enteras para regresar en carteles de postín o luchas que llamaban poderosamente la atención. Fue en los años 80 cuando Tinieblas fue plenamente reconocido en televisión con programas como Supervacaciones y Las Aventuras de Capulina, así como también en diversas entrevistas en televisión al lado de Juan Carlos Hernández Valdés, el amigo de siempre. Y claro, no podía faltar en la revista Lucha Libre de Valente Pérez, donde no dejó de ser publicada durante muchos años la sección Usted Pregunta, Tinieblas Contesta, y de ahí su apelativo de El Gigante Sabio. Aunque parezca irreal, mucha gente aficionada a la lucha se enteraba de muchos temas de cultura general a través de esta sección, por lo cual se veía a Tinieblas como un luchador culto que se destacaba de entre los demás no solo por su estatura, sino por sus conocimientos y educación, lo que daba mucha confianza a los niños que lo llegaban a ver como un ídolo de carne y hueso, amén de sus heroicas presentaciones con Capulina al lado del duende maya Aluche. Fue también en este programa que se le comenzó a llamar con el mote de El Capitán Aventura. Un tiempo estuvo realizando campaña en el pabellón Azteca con el grupo de los Superlibres, donde logró grandes entradas. A inicios de 1987, Tinieblas perteneció al elenco tijuanense de la WWA, dirigido por Benjamín Mora Jr., y ahí logró en febrero ganar el campeonato de dicho elenco. En marzo, el Gigante Sabio es invitado a realizar una gira de estrellas independientes a Chicago, lugar donde llegó a enfrentarse en relevos contra Abdullah the Butcher en un duelo hardcore, algo totalmente inusual en la carrera del Gigante Sabio, además de enfrentar en una lucha por el título mundial WWA a Super Halcón, con el que tuvo buenos enfrentamientos por esos lugares.
Tinieblas regresaría al elenco del toreo el 5 de julio de 1987, tras casi 7 años de haber hecho su última presentación, cuando la empresa, ahora llamada Lucha Libre Internacional, le ofreció un buen contrato y proyección al enfrentarlo varias veces a Canek, con quien revivió su antiguo pique, y en esta temporada, por vez primera, vimos a Tinieblas en plan rudo contra Canek, y también de las pocas veces, si no es que la única, que vimos destrozada la máscara del gigante sabio. Para el día 25 de octubre, recibe la oportunidad por el campeonato completo de la UWA en la lucha número 200 de título mundial que se celebraba en el Toro de Cuatro Caminos, en una fecha donde también se celebraba el décimo aniversario de los independientes en el gigantesco coso. En esta lucha, Tinieblas dominó todo el encuentro y solo debido a un error final no pudo lograr el ansiado título. De nuevo, hace una pausa en la lucha libre para reaparecer hasta el día 15 de mayo de 1988, ganando un torneo relámpago de parejas al lado de Tamba, donde obtienen el premio económico de 1,000,000 pesos. Nuevamente, Tinieblas deja los rings para dedicarse a su promoción televisiva y para cuando regresa, acompañado por una gran campaña publicitaria, anuncia un nuevo suceso en la historia del personaje, pues debutaría a su hijo, a quien, en una gran función en la Arena México en 1990, le pone la máscara de Tinieblas en medio del ring. Un suceso que nunca antes se había visto con los juniors de las grandes estrellas. Al toreo regresa en un retumbante cartel al lado de Mil Máscaras e Hijo del Santo para enfrentar a Canek y a Los Brazos en enero de 1991 y tras esta temporada es invitado a Japón en octubre por la empresa Wing al lado de su hijo Tinieblas Jr. para luchar solamente por una semana. En 1992 regresa con los independientes al lado de su hijo enfrentando a rivales como Young Warrior, Coquina o Buffalo Allen. Ya en este tiempo se notaba la longevidad de Tinieblas, pero aún así seguía teniendo un cartel muy grande en cualquier plaza y en cualquier medio de comunicación, prensa, radio y televisión, donde increíblemente, a pesar de no tener mucha actividad en los rings, era considerado como una gran estrella y personalidad de la lucha libre, siendo un caso único y no comparable con ningún otro en la historia de la lucha libre, ya que a pesar de que figuras y leyendas como Mil Máscaras o El Santo, quienes también recibían una publicidad mediática, a diferencia de Tinieblas, su fama se debió más a las actuaciones en los rings que a su exposición en los medios, como sucedió y sigue sucediendo con Tinieblas, el gigante sabio, el Capitán Aventura, uno de los luchadores más mediáticos del siglo pasado.